El uso de la palabra el diputado Germán Pedro Martínez. Bueno, presidente, siempre cuesta volver a un tono de debate después de intervenciones como la de recién, pero vamos a hacer lo posible. Nos hacemos todos los días cargo de cada decisión que toma nuestro gobierno en función de los intereses de los argentinos. Todos los días. Y no necesitamos que nadie venga a decirnos eso. Nos hacemos todos los días cargo de eso. Antes de ayer, presidente, mejor dicho anoche, en Diputados TV me preguntaban alrededor de esta sesión qué esperábamos, ¿no? Y yo le decía que conociendo a nuestro presidente de bloque y conociéndolo a usted hasta último momento, íbamos a estar haciendo lo imposible para tener la mayor base de apoyo por la afirmativa. Y realmente aquí, más allá de las expresiones de Juntos por el Cambio, se han dicho tres grandes argumentos de por qué hoy algunos van a elegir el camino de la abstención y de no acompañarnos. Y a mí me gustaría repasarlo, ¿no? Primero se dijo que porque este presupuesto va en contra del federalismo. Y a mí me parece que en eso hay una dosis de injusticia muy importante con el gobierno del presidente Alberto Fernández. Porque realmente si algo ha tenido a lo largo de todos estos 10 meses de gobierno, ha sido un constante gesto de acercamiento y de proximidad con cada uno de los gobernadores de provincia. Y realmente a mí me resulta raro que, por ejemplo, no hay ningún gobernador de provincia, ni inclusive los más alejados al pensamiento del presidente de la Nación, que planteen en estos términos el debate del presupuesto. Y no me imagino ni cuando se avanzó con el IFE, cuando se avanzó con el ATP, cuando se avanzó con la tarjeta alimentaria, con los apoyos al sistema sanitario, acá no se excluyó absolutamente a nadie. Y lo reconocen todos, todos, absolutamente todos. Segundo, se dice que las proyecciones o los supuestos macroeconómicos no son consistentes. Miren, yo le quiero cosas de hoy, de recién, presidente. España, estado de alarma por 6 meses. Alemania, regreso a restricciones por 30 días. Francia, confinamiento casi pleno por 30 días. Hoy, la caída del índice de las 50 empresas corporativas más importantes de Europa, 3,5% abajo. Hoy, el Dow Jones, 3,43 abajo. El Nasdaq, 3,73 abajo. ¿Alguien piensa que son tiempos fáciles para la proyección de supuestos macroeconómicos? ¿Alguien puede pensar que acá hay posibilidades de certezas absolutas en algún campo y más aún en la economía? Y nosotros hemos elegido el rumbo de la prudencia. En esos términos se maneja el ministro de Economía y en esos términos nos vino a plantear el debate cuando vino acá y nadie se lo reconoce porque todos los diputados que se pusieron de acuerdo en labor parlamentaria le pudieron hacer hasta preguntas al ministro de Economía, cuando en general acá los ministros de Economía venían, decían lo que tenían que decir y ni siquiera aceptaban preguntas. Y tercer elemento de por lo cual muchos dicen que no nos van a acompañar, y yo hago una reflexión para que nos puedan acompañar. Se dice que porque delegamos muchas facultades al Poder Ejecutivo en este presupuesto. Miren, presupuesto año 2019, había delegaciones al Poder Ejecutivo en el artículo 8, 11, 2 en el 32, 2 en el 33, 1 en el 40, 41, 45, 2 en el 55, en el 66, en el 102 y en el 117. Delegaciones 14. En nuestra propuesta de presupuesto dictaminado por la Comisión de Presupuesto, 14 delegaciones de facultades. ¿Esto es lo que hace inadmisible la posibilidad de votar a favor de este presupuesto? Sinceramente me parece que no hay motivo para no acompañarnos. Solamente un gesto que yo valoro, el que se hayan corrido de la negativa a la posibilidad de la abstención, pero me parece que tenemos algunas horas más como para ordenar. Una palabra respecto a defensa, presidente, porque se hicieron una referencia, por suerte, con mayor nivel de precisión que alguna nota de opinión que salió en algún medio especializado que tuvimos que rebatir, que decía una cantidad de inconsistencias totales respecto al presupuesto de la jurisdicción defensa. Pero ¿se puede ser políticamente tan avaro para no mencionar
ni el Fondo de la Defensa, que ha sido promulgado el 1 de octubre pasado, y tampoco el blanqueo, la regularización del 100% de los salarios, de los haberes del personal militar. Nada se reconoce. Cuando dejaron un ministerio con las cuentas embargadas y con una obra social con 4.000 millones de pesos de déficit, cuando lo dejaron la gestión anterior con 1.500 millones de superávit. Finalmente, presidente, porque ya el diputado Marcos Clery, de nuestro bloc, y también los diputados Contigiani y Esteve hablaron mucho de Santa Fe, no nos queda tiempo para eso, solamente decir esto. El presidente nos dice permanentemente que él es un hombre de diálogo. La vicepresidenta de la Nación nos llamó recientemente a un camino de diálogo para enfrentar este desafío de la economía bimonetaria que tiene la Argentina. El ministro Martín Guzmán nos dice y nos dijo la semana pasada que una sociedad fracturada es una sociedad a la cual le cuesta tener una economía tranquila y nosotros necesitamos tener una economía tranquila y que eso es una tarea colectiva. ¿Vamos a aprovechar esta situación? ¿Vamos a aprovechar esta invitación o nos vamos a quedar en nuestra zona de confort de polarización política? Me parece que tenemos una oportunidad y quiero cerrar, presidente, solamente diciendo esto. Hoy se hicieron muchos homenajes a el expresidente, a nuestro compañero Néstor Kirchner, y yo recuerdo 3 o 4 cosas que me parece que son importantes en este tiempo. Primero, aquel discurso del 25 de mayo del 2003. Los problemas de la pobreza no se resuelven desde las políticas sociales, sino desde las políticas económicas. Segundo, el mercado organiza económicamente, pero no articula socialmente. Tercero, el consumo interno va a estar en el centro de nuestra estrategia de crecimiento. Y por último, no podemos volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos. Por eso, en honor a Néstor Kirchner, lo mejor que podemos hacer en la noche de hoy es darle media sanción a este proyecto de presupuesto. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Germán Pedro Martínez.